La idea de hacer un libro sobre histología del ojo, pues viene de hace muchos años. Nosotros desde hace, yo le calcularía unos 25 años, pues hemos tenido la idea siempre de escribir un libro sobre histología. Y concretamente ya desde hace unos 5, 6, 7 años aproximadamente, es que con nuestra incursión en la carrera de optometría, pues es que vimos que era muy necesario un libro que tratara sobre estos temas. El vínculo principal que tenemos con optometría nos dio la oportunidad de recibir en el laboratorio algunos alumnos para realizar servicio social. Al platicar con ellos nos dimos cuenta de la carencia de material para poder estudiar el ojo como tal a nivel histológico. Entonces pensamos que podría ser útil crear material para ellos. De esta manera surgió la idea del proyecto de histología del ojo, que fue generando varios frutos. De hecho, el segundo alumno que recibimos trabajó ya directamente sobre la histología del ojo. Algunas de las laminillas que se incluyen dentro del trabajo pertenecen a él. Y casualmente es ahora uno de los presentadores del libro, ¿no? Y cuando nosotros concebimos la idea de hacer este libro es porque nosotros hemos pensado que sí lo hemos pensado más para optometría y creemos que más para ellos, porque también hemos logrado concebir que los optometristas se tienen que saber el ojo, que es el órgano de su que van a ellos a trabajar en su profesión, pues ese órgano de ellos se lo tienen que saber al revés y al derecho. Así es, como cuando yo digo al revés y al derecho, quiere decir que ellos se lo tienen que conocer a fondo en sus aspectos morfológicos, desde el punto de vista microscópico, y también desde el punto de vista de su fisiología, ¿no? Quizá hemos recibido comentarios de que nuestra obra viene de una manera muy compacta, muy concreta, incluso por parte de los alumnos. Nuestros alumnos ya han revisado el material y les gusta mucho. De hecho, nos preguntan cuándo va a salir a la venta, que les urge verlo. Tenemos alumnos ahorita que están haciendo servicio social, que trabajan aspectos de patología y que para poder ver patología necesitan conocer la histología normal del ojo. Y al no tener acceso a este tipo de materiales, pues dificulta un poco la enseñanza e incluso las conclusiones a las que puedan llegar. Este libro está dedicado básicamente a eso, a un lenguaje donde los muchachos puedan acceder fácilmente, que no tengan que consultar temas o cosas más elaboradas. Es sencillo, es dinámico y yo creo que bastante fluido para poder accesar a toda esta información. La sencillez, el idioma, el presentar varios aspectos en una sola obra. Ya ahora que lo han impreso, pues se hizo muy chiquito, ¿no? Está contenido, está originalmente son cerca de 80 páginas, ¿no? O sea, nosotros consideramos que en 80 páginas se logra abordar una buena cantidad de información básica sobre el órgano. Creo que el mercado puede ser tan amplio como la divulgación que se le dé al libro. Nosotros tenemos contacto con nuestros revisores, nuestros dictaminadores de libro, que son del Politécnico. Ellos están interesados en presentar la obra como tal allá en la Escuela de Optometría del Politécnico. Entonces, me imagino que si se le da la divulgación adecuada, podría tener un mercado más amplio. También otro alumno que tuvimos ya egresado de aquí, él trabaja para Johnson & Johnson y él está también dispuesto a dar divulgación en las áreas a donde él vaya a dar la capacitación. No conozco otras escuelas de optometría del país, pero a cualquiera, si el objeto de estudio, si el estudio de formación profesional de los optometristas es alrededor del ojo, le sirve a cualquier profesionista que esté en formación en esa carrera. Pues nosotros sabemos que el cuerpo de los vertebrados tiene 11, 12 sistemas y pues nosotros en este libro hemos logrado concretar pues solamente apenas el de un órgano, que es el ojo.